bello encanto de mujer. Tú eres mi luz, mi bendición, mi primavera, mi amanecer. Como pude imaginar. ¿Qué, Willy? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Bien, Camilita, gracias. No, bienvenidos ustedes a mi casa. Yo encantado y contento de tenerlos acá. ¿Eres cantante desde hace cuánto tiempo? Wow, bueno, se puede decir que desde los 16 años, ya tengo unos buenos años de recorrido, componiendo, haciendo música, haciendo producción, haciendo arreglos, componiendo también para otros artistas. Entonces ha sido bastante el tiempo que venimos bregando en el tema musical, ¿no? Además de cantante, ha sido actor, porque también vamos a hablar un poquito de La Cuesta, donde él era, pues, se podría decir, el galán de la novela. La Cuesta, ¿qué te trae? ¿Qué recuerdos te trae La Cuesta? Que era una novela cusqueña, señores. Gracias, Camilita, por el piropo. Pero bueno, era, claro, habían personajes principales, no era netamente una novela, era más que nada una serie cómica, si se quiere decir. Sí, mi personaje era un poco así disparatado, poco soñador, no dista mucho de lo que soy, pero era el papel que te habían dado. Sí, además que también era músico, ¿no? Y uh-huh. Enamoradizo. Entonces sí, había buena química, había buenas escenas, buenos argumentos para que la serie también se enriquezca y de esa manera llegue también a los hogares cusqueños. Esto fue, si no me equivoco, el año 2016 o 17, quizás un poquito más antes, pero constó de 21 capítulos más o menos. Seguramente ya lo van a ver en las redes sociales también, porque pues, usted pone la Cuesta y ahí aparece, ¿no? Exacto, porque todo ya está en YouTube, en la plataforma. Ustedes vayan, vean, con respeto a tu esposita, que le mandamos un beso con todo respeto, lo decimos, eres simpatiquísimo y además que tienes una super personalidad, muy cariñosa con los chicos, con el programa, muy amoroso se nota. Y Willycito, te iba a decir, ¿a los cuántos años estuviste ya actuando ahí en La Cuesta? ¿Cuántos años más o menos tenías ahí? Ah, no sé, tendría unos 35, 35, no parecía. Yo he visto La Cuesta y de verdad, chicas, parecía que tendría unos 20, 25 años. Ahorita tengo 40 años, o sea, ¡40 años! Ay, atrás. Diles a los chicos cómo se deben cuidar, pues. Bueno, no es secreto, solamente que la buena vida. Vivan con amor, nada más, y amados, ¿no? O sea, los que tienen esposa, bueno, hay, ellos saben, ¿no? Cómo tienen que enfrentar esto del paso del tiempo. Coméntanos los viajes que hacías a nivel nacional, en las presentaciones, las experiencias. Un poquito coméntanos de las experiencias que has vivido con conciertos que has realizado. Bueno, Dios gracias, desde el año 2010 o 2008 que empecé más en serio esto de la música, que empecé por ganar el concurso del Ministerio de Cultura, el año 2006, con el ya fallecido, que Dios lo tenga en su gloria, Carlos Bailón, el que hacía Ecos de la Montaña, y sí, participé en el concurso del Ministerio de Cultura y tuve la fortuna de ganar ese primer concurso. Años después, el año 2012, participé, por ejemplo, en el Festival de Claro Música, donde fue jurado Gianmarco, Jaime Cuadra, Manuel Chaprado. Llegué entre los 8 finalistas del certamen. Claro. Y era un evento, disculpa por cortarte, Willy, pero era un evento bien recordado, porque ha sido el primer festival de Claro Música, ¿no es cierto? Sí, bueno fue ese año tocó en Arequipa, tuve que viajar a Arequipa para participar. Fue una experiencia inolvidable, increíble, aparte de los nervios que uno normalmente lo come por estar frente. De no estar tampoco en tu tierra del Cusco. Y además estar frente a esos consagrados, a esas estrellas consagradas, ¿no? A uno a veces le pasa como que trágame tierra, ¿no? Entonces estábamos un poquito nerviosos y entiendo a los chicos ahora cómo es que se ponen de repente, no seremos de la magnitud o la envergadura de un Gianmarco, un Jaime Cuadra, un Manuel Chaprado, pero de todas maneras intimida pararse frente a las cámaras, los entiendo. Y gracias a Dios, a raíz de esto conseguí un manager que me pudo manejar por Lima y por diferentes ciudades, ¿no? Visitamos Silo, Arequipa, Juliaca, Puno, Ayacucho, Huancayo, Lima. Wow, entonces sí ha habido un recorrido interesante, importante, ¿no? ¿Cuál es la ciudad que más te ha ganado el corazón? ¿Crees que en todas estas pequeñas presentaciones en las que has recorrido por la vida y ahora todavía te toca recorrer más presentaciones, cuál es la ciudad que te ha cogido ahí el corazón, que has sentido que realmente se ha ganado tu corazón?
En realidad todas, yo no podría decir una ciudad en particular, ¿no? Pero en realidad todas las ciudades siempre tienen un público que está a la espera del trabajo de uno, ¿no? Si bien es cierto, esto se truncó debido a una enfermedad que tuve, pero están las ganas, está todavía el cariño y todavía esa fuerza de poder trabajar y producir para ir a visitar nuevamente todas esas ciudades. Exactamente, porque a lo largo de la vida, sobre todo de nuestro jurado, pues ha habido momentos muy duros en los cuales uno no está preparado, por ejemplo, para que la salud nos vaya a decir una pausa en lo artístico. Pero pasó, y por ahí es que nosotros aprendemos de quiénes son los amigos incondicionales, sobre todo la esposa también. Creo que ahí también ha formado parte mucho tuyo, donde tu esposita ha sido el sostén también, ¿no? Sí, es indudable, ¿no? O sea, uno no tiene comprada la vida ni la salud, ¿no? En cualquier momento... Sí. Se te puede ir, y es donde se ven de qué estamos hechos, ¿no? De donde se ve también a las personas, ¿no? Y hay, gracias a Dios, personas como la familia, los hijos, la esposa, que están ahí para contenerte, para darte un respaldo emocional sobre todo. Ahora que te vas, mi vida, no podré vivir sin ti, ay mi reina, me haces mucha falta hoy, mañana y siempre. Ahora que te vas, mi vida, no podré vivir sin ti, ay mi reina, me haces mucha falta hoy, mañana y siempre. Y las rosas de mi jardín solas quedaron, me contaron de su ilusión verte algún día. Entre sueños y los recuerdos y la agonía, de extrañarte de mil formas y mil maneras, de esperarte con ansiedad la vida entera, de soñarte con mil otoños y primaveras, de entregarte mi corazón porque eres tú. Los amigos también, ¿no? Y hablando de los amigos, pues sabemos que hay muchos amigos que te adoran mucho, Willycito, y que también has podido compartir escenario y además compartir algunos temas con ellos. ¿Quiénes son tus amigos artísticamente? Bueno, en realidad casi todos del medio artístico son grandes personas y buenos compañeros del arte, y sobre todo muy buenos amigos, ¿no? Pero de entre todos ellos podemos destacar a William Luna, que es como, digamos, un mentor, se podría decir, ¿no? Porque claro, nos lleva a la delantera, gran amigo de la casa, viene constantemente cuando está acá en Cusco, compartimos muchas cosas, he tenido la oportunidad no solamente de cantar con él, sino también producir canciones para él. Dos artistas que de alguna manera mostraban mucho respeto hacia ambos, y el amor, esa amistad. Los pude entrevistar a los dos juntos en una entrevista muy bonita donde estábamos presentando el tema Estrella del Sur. Sí, exactamente. Que me encanta, siempre le escucho, es lindísima Estrella del Sur, así como otros éxitos. Hay en mi estrella. Tremendo golazo de tu radio número uno. Aquí está el hit del momento. Llega con Willy Farfán y Jesús Garay. Aquí está Caprichosa. Una canción que nos puedas comentar un poquito, ¿no? Cómo se ha realizado las letras, cómo lo has podido componer, pensando en quién y cómo nace la inspiración. La inspiración es a ver, ¿cómo te puedo decir? Es una visitante a veces inoportuna, podría decir, porque te puede coger en el momento menos esperado.
hasta a veces durmiendo. Piel de Ángel es una de esas canciones que me asalta de pronto durmiendo, ¿no? Yo siempre lo digo, es más instintiva, se responde a un sentimiento o a una intuición esa canción, ¿no? Entonces yo soñé con la canción, me levanté tipo 3 de la mañana y agarré la guitarra y la compuse. Realmente también hay muchos temas tuyos, Willy, que valora mucho el amor, y lamentablemente no todos los artistas pues pueden componer canciones tan bonitas como de Piel de Ángel, por ejemplo, que te nació así de la nada. Sí, a Dios gracias, uno tiene que agradecer al Señor por darle esas virtudes o esas facilidades de cara a la música. Gracias a Dios pude componer canciones que de repente hoy mucha gente no sabe que es mía, ¿no? Como Piel de Ángel, Mi Reina, la canción que hice para la llegada del Papa, la canción que compuse también para nuestro buen amigo Jesús Garay, con el cual hicimos una canción con título Caprichosa, y así, canciones, digamos, con un espíritu más de vida, como para la Marcha por la Vida que hice para el 2012 y 2014, si no me equivoco. Y así, canciones que van manteniendo su historia y su recorrido, ¿no? Exacto. Pues ustedes pueden visitar todas las redes sociales de nuestro jurado. Él es Willy Farfán y todos los temas están en YouTube, en las plataformas virtuales de música. Hay muchos temas muy bonitos. A mí me encantan todos, en realidad, porque tienen una buena composición. Las letras te llenan el alma y, es más, te contagia el ritmo y todo. Vayan a ver los temas de nuestro jurado. Caprichosa, vanidosa, con tus mentiras te quedarás. Tan bonita y tan coqueta, en invierno te secarás. Caprichosa, vanidosa, con tus mentiras te quedarás. Tan bonita y tan coqueta, en invierno te secarás. Pero también queremos comentarle otro lado, el que nos ha sorprendido de Willycito, ¿no? Que también tenemos el arte por la cerámica. Sí, es una pasión, una inclinación que tengo desde hace ya varios años. Hay un taller que tenemos en Tipón, entonces en el cual estamos produciendo nuevamente este año, aprovechando la pandemia. Con mi esposa dijimos, hay posibilidad de hacerlo y hagámoslo, retomemos esto, ¿no? Y la verdad que son bellísimas las obras de arte, porque realmente son obras de arte. Por ejemplo, estamos viendo los toritos, ¿no? Que están hermosísimos. Es una obra de arte en cerámica. Willycito, ¿cómo hacemos? ¿Por redes sociales? ¿Bajo pedidos? Porque yo quiero llevarme un adorno sí o sí a casa, porque está bellísimo. Me gustan los toritos, pero también estamos viendo en imágenes toda la variedad de adornos para la casa, para la sala, para esos lugares, para decorar muy bonitos. Por el momento estamos retomando esto de las cerámicas. No tenemos una producción como para ofrecer de cara al público, pero ya en lo pronto vamos a ya lanzar todo esto a la venta. Hay también algo que me piden siempre, y no sé si ahora podemos escucharte cantar. Es lo que siempre me piden. Sí. Muy bien, entonces, ahí atentos. Dulce mi ilusión, bello encanto de mujer. Tú eres mi luz, mi bendición, mi primavera, mi amanecer. ¿Cómo pude imaginar tener la dicha de amar, esa forma de mirar, tu sonrisa angelical? Siempre, siempre. Ahora, una más, una última, con esta última. Cerramos. Ver, porque si no, no me voy de acá de la casa de Willy. A ver, ¿cuál sería? Que tu sonrisa me diga lo que busco con tanta prisa. Deja tus dudas y temores, y quiero que de mí te enamores. Déjame un rastro que me guíe, con el que pueda conquistarte al fin. Quiero ser esa gota en tu espalda, y en un descuido colarme en tu falda. Ser ese pensamiento en tu almohada, para saber lo que quieren tus ganas. Eres tú mi ángel, mi musa. Yo quiero ver los misterios que encierra tu blusa.
Muy chiquitito, me has tomado de sorpresa. Me gustó mucho. Me gustó mucho todos los temas. Y así es, un grande, y es de verdad un gusto tenerte ahí como jurado, Willycito. Para terminar esta entrevista, también tenemos que hablar un poquito de la producción que haces con la casa productora. A ver, sí, Camilita, gracias a Dios, Kawaii Groove, que es la empresa que me pertenece y que trabajo, a Dios gracias, con mi esposa también, e incluso mi hijo mayor también está involucrado en esto. Venimos trabajando desde hace ya varios años. La primera producción que sacamos y que tuvo ribetes de éxito fueron los Canagua Vacunas con su primera producción. Y así como eso, ¿no? Está el estudio de grabación, está la casa productora, como bien dices tú, donde hacemos videoclips, donde hacemos arreglos musicales, donde grabamos. Todo el apoyo audiovisual que necesita un artista. Sí. Y no solamente para los artistas, sino también para mi trabajo, ¿no? Que ha servido bastante para eso, ¿no? Hemos trabajado con William Luna bastantes videoclips, bastantes trabajos, así como también cortometrajes, videos, dibujos animados, animaciones en 2D que se ha venido haciendo. Entonces sí, hay una importante labor, diría yo, dentro de Kawaii, que esperemos se siga creciendo más y también que esté al servicio de todos nuestros amigos artistas, ¿no? Además que también Willy va a seguir sacando algunas novedades, y a eso también hemos venido a preguntarte, Willy, algunas novedades a futuro, a corto plazo, largo plazo. Mira, yo ya acabé ya de grabar el último disco, que tiene por título justo la última canción, Juntito a Ti, en el que están las participaciones con William Luna, con Jesús Garay, con algunos artistas también que vamos a terminar de repente de finiquitar en estos últimos meses de cuarentena, para que el próximo año, con la venia de Dios, salga el material ya con los videoclips pertinentes de cada canción. Entonces vamos a sacar un material que seguramente va a estar al agrado de todos. Exacto, porque Juntito a Ti, después de estar un poquito separados por este COVID, qué bonito tema y qué bonito título de la canción, así nos vamos a sentir más juntos después de todo lo que ha podido pasar. Importante, hicimos una canción, ¿te acuerdas? Sí, también. Claro, en cuarentena, en mitad de la cuarentena, Willycito no paraba, y aún así ha sido un tema donde nos ha reconfortado a todas las personas que hemos podido escuchar este tema tan bonito, las letras, familias que han participado también. Sí, claro que sí, es un tema con bastante emotivo, una canción que durante la cuarentena del año pasado, se me ocurrió de un momento a otro, ¿no? Y gracias a Camilita también que pudimos Véanlo, chicos, porque yo estoy en el videoclip. Sí, Camilita y tu hija están, ¿no? Y mi bebé, claro, Casandrita está ahí, pequeñita estaba ahora, sí, bueno, ya han pasado dos años y medio, pero estaba chiquita, y véanlo, no hay que contar, porque quiero que lo vean. Este 31 saco el video líric oficial de una canción en estreno que se llama Sola. Uh-huh. Es una canción andina urbana. Ah, entonces, ya lo van a escuchar seguramente, y espero que esté. Y es que hay que actualizarnos ahora, el pop andino, me encanta. Sí, entonces sale esta canción con unos matices más actuales, más urbanos, entonces yo espero que todos ustedes lo vean y lo escuchen y lo compartan, sobre todo para el beneficio de todos, ¿no? Tanto de ustedes como el mío. Exacto, hay que apoyar, y sobre todo el mejor talento y exponente en lo que es la música andina está Willy Farfán, grande, de verdad, gracias, Willycito, por estar en el programa. Sí, no podíamos estar ajenos, ¿no?, a esta invitación. Yo pienso de que, bueno, a pesar de las dificultades de salud que puede haber en algún momento, de como hemos seguido los artistas siempre, a pesar de que mucha gente puede estar mal, siempre el arte ha sabido levantar los espíritus y los ánimos de cualquier persona, y más aún de los que hacemos arte. Bueno, esto fue un poquito más aquí en la casa, en los estudios de Willy Farfán, nuestro jurado de Mi Talento Es. Gracias, Willy. No, gracias a ustedes y bienvenidos cuando guste. Ya seguramente habrá tiempo para conversar mucho más y enseñarles un poco más de lo que hacemos por acá. Muy bien. Chau, nos vemos ahí en el programa.